Hola, yo soy Carolina Giraldo y hoy con 30 grados centígrados de temperatura, pero con una sensación térmica de 36, les cuento que los saludo desde Buenaventura, en el Valle del Cauca, en este lindo Pacífico, y desde acá muchas historias de territorio en Sintonía TIC. El personaje invitado del día, todos tenemos el profe que nos ha cambiado la vida, el profe que nos ha enseñado de la vida, el profe que también nos ha dado madera con las calificaciones, pero hoy desde acá, desde Buenaventura, tenemos a un profe bien chévere y se trata del profe Luis Freddy, que me acompaña. Y bueno, profe, muchas gracias por estar acá conmigo. Y matemáticas, ¿no? Eso es lo que dicta usted acá. Claro, claro. Muchas gracias, Carolina, y gracias por invitarme a este programa tan prestigioso. Y quiero contarles una historia, ¿sí? La que ha permitido transformar todo este conocimiento y podérselo transmitir a nuestros estudiantes. Esta transformación digital de la que tanto hablamos, usted la ha vivido en carne propia. ¿Cómo hizo usted para empezar a meterse ahí con el tema de la tecnología, de la innovación? Todavía nos falta mucho, pero usted ha estado ahí como con ese detallito siempre presente en su metodología. Sí, Carolina, pues, ¿qué te comento? Yo soy el profesor que ha inventado 14 juegos de matemática, objetos físicos, ¿sí?, de aprendizaje. Y con esos objetos físicos de aprendizaje me gané una beca, hice una maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales en la Universidad Nacional. También me permitió viajar a Portugal, estuve en Portugal y hace año y medio estuve en México. Venimos de la transformación de los objetos físicos de aprendizaje, pero ahora viene la era digital, que es pegar un salto, pero tiene que estar totalmente articulado. Entonces, con la llegada de los computadores, nosotros lo que le agradecemos al Ministerio de las TIC por estas herramientas tan poderosas que nos están brindando, pero al mismo tiempo también queremos decirle que esas herramientas hoy vienen articuladas con unos routers que traen unos conocimientos insertados que permite e inclusive que el estudiante pueda desarrollar algunas actividades sin internet, porque están allí dentro del computador. Pero eso invita a que el docente también debe ser cualificado, debe capacitarse para que pueda comprender todo lo que tiene ese computador. ¿Se ha notado, por ejemplo, ese cambio también en la mirada y en la priorización de las instituciones, de los jóvenes, de las familias, de las instituciones educativas en estos procesos? ¿Lo siente usted así, profe? Las familias de nuestro contexto, de nuestro territorio, muy poco conocían de tecnología. ¿Sí? Cuando viene la pandemia, se dan cuenta que se requiere de un elemento tecnológico. Y ahora, con esta oportunidad que vamos a llegar a las familias, entonces probablemente el crecimiento cognitivo y académico de ese contexto familiar nos permite, pues, que avancemos, ¿no? El objetivo es que para el 2030 estemos totalmente actualizado. ¿Cómo quedamos en Sintonía TIC? El consejito para ese docente que necesita tener motivación y que necesita ese placito o esa clave para poder llegar a sus estudiantes en tiempos de transformación digital. Sí, yo los invito a los compañeros que pierdan el miedo. Se debe perder el miedo porque muchos le tienen temor a la máquina, al computador. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, todos debemos avanzar. Y con este calor, pero también con el color que encierra Buenaventura, nosotros nos despedimos diciéndoles que ya llegará en otro episodio nuevas historias, nuevos personajes y obviamente que todos tenemos que estar aquí en Sintonía TIC. Hasta una próxima, nos vemos pronto, chao.